una semana sin Juegos Olímpicos y ya hoy se decide el primer gran título de fútbol de clubes. ¿Qué tal? Buenas noches. En estos momentos el Real Madrid disputa la Supercopa de Europa, primer título de la temporada en el continente. La noticia está también Kevin Martín en un debut muy esperado. Y tan esperado, Dani, ¿qué tal? Buenas noches. Kylian Mbappé, que está disputando sus primeros minutos en competición oficial con el Real Madrid, junto a Rodrigo y a Vinicius, es lo que Carlo Ancelotti decidió antes de que comenzara el partido en ese 11 titular. Un Real Madrid que de momento no puede con el Atalanta, 0-0, en un partido en el que, si los madridistas son capaces de conseguir este título, sería su sexta Supercopa de Europa, con lo cual se quedarían como el equipo que más Supercopas de Europa ha conseguido. Hay que destacar también y recordar, Dani, que si llegados los 90 minutos y acaba el partido 0-0, 1-1, es decir, empata, el partido no habrá prórroga, por lo tanto, el partido se decidirá directamente en la tanda de penaltis, en el día en el que Kylian Mbappé, después de muchos años, está jugando, insistimos, sus primeros minutos con la camiseta del Real Madrid. Muchas gracias, Kevin. Y mañana ya arranca la primera jornada tanto en la Liga EA Sports como en la Liga Hypermotion. El primer encuentro va a ser el que se dispute en San Mamés entre el Athletic Club y el Getafe. A las 8:30 el Betis recibe al Girona del gran canario Juanpe Ramírez. Y en la categoría de plata, el Albacete Balompié de Raúl Lisoaín visitará los Cármenes para enfrentarse al Granada. Quiero un equipo competitivo, que sepa jugar con balón, que sea vertical, que sea ofensivo, pero que al mismo tiempo defensivamente a los rivales también les cueste generar sus ocasiones de gol. Todo esto irá mucho mejor si los resultados acompañan. Eso decía como técnico amarillo y lo mantiene como técnico hispalense. El discurso de García Pimienta no cambia. Dos días para ese Las Palmas-Sevilla que podrán ver en directo, recuerden, aquí en Televisión Canaria desde las 7:30 de la tarde. Un partido que esperan con especial ilusión los aficionados. Hoy se ha superado la cifra de los 25.000 abonados. Rubén Medina tiene más detalles. En menos de 48 horas, Unión Deportiva Las Palmas y Sevilla se estarán viendo las caras aquí en el Estadio de Gran Canaria, un inicio de temporada para el que se espera un gran ambiente, en gran parte gracias a esos 25.000 abonados, y que recuerden que podrán seguir en directo a través de Televisión Canaria. Por parte del conjunto amarillo no estarán disponibles Adnan Januzaj, Daily Singraven y Francisco Pejiño por lesión. Y veremos si Fabio González y Viti Rosada llegan a tiempo. Si veremos a muchas de las nuevas incorporaciones, algunas incluso apuntan a titular como Manu Fuster o Alex Muñoz. Un inicio liguero de dos conjuntos con dos nuevos líderes en sus banquillos, Luis Carrión en el amarillo y García Pimienta en el hispalense. Un Pimienta que regresa quizás antes de lo esperado a la que fue su casa y que quiere comenzar con buen pie su nuevo reto deportivo. Yo lo único que espero es que los chicos sean valientes, atrevidos, que todo lo que hemos trabajado en esta pretemporada ya se vea en un partido oficial. La gente está preparada, está ilusionada, cree en esta manera de jugar. Un gran club, una gran isla, una gran ciudad que me han tratado muy bien. Tuve una salida de... El conjunto amarillo se va a medir con un Sevilla cuyo último test de pretemporada acabó con derrota y por goleada. 4-1 cayeron los hispalenses en Anfield horas antes de que allí empatara a cero la propia Unión Deportiva Las Palmas. El conjunto sevillano realizará mañana su último entrenamiento a las 10 de la mañana y luego pondrá rumbo a Gran Canaria. Viajarán todos sus efectivos, aunque muchos de ellos todavía no están inscritos. Y el Club Deportivo Tenerife piensa ya en su debut del próximo lunes ante el Eldense tras finalizar la pretemporada. Una pretemporada en la que el nombre propio ha sido seguramente Luismi Cruz. El andaluz viene pisando fuerte. Si hay un futbolista que ha destacado durante la pretemporada, ese ha sido sin duda Luismi Cruz, generando constantes acciones de peligro, asistiendo a sus compañeros e incluso aportando en la faceta goleadora. Creo que he empezado bien la pretemporada y bueno, de ahí para arriba. Para mí es muy importante la afición, el entorno, en cómo me están tratando, la importancia del saber que me querían aquí. Con ese objetivo firmó hasta 2027 con el conjunto blanquiazul, ofrecer en la isla su mejor versión. Puedo dar mucho más de mí mismo, de ayudar mucho más a mis compañeros y bueno, eso estaba en mi cabeza desde que el Tenerife mostró ese empeño en que yo estuviese aquí este año otra vez. Al final un año de aprendizaje que creo que me va a servir para este año tener más tabla y saber mejor en todo momento lo que tengo que hacer y afrontar la temporada con mucha ambición. El equipo tinerfeño tiene por delante 4 sesiones más de trabajo antes de medirse el próximo lunes ante el Eldense.
Ese será el primer rival de este curso para el Tenerife, un equipo que se está conociendo detalles de la próxima temporada en la Liga F, que arranca en menos de un mes, el 7 de septiembre. Este lunes será el sorteo del calendario. Una categoría en la que vuelve a estar el Costa Deje Tenerife, que este sábado afrontará su amistoso ante el Real Madrid con Televisión Canaria en directo. El proyecto blanquiazul combina veteranía y proyección. Claros ejemplos son Patri Gavira, que va camino de su novena temporada en el equipo, y Lucía Méndez, que sube al primer equipo blanquiazul y ya se estrenó el pasado fin de semana frente al Real Unión. Ese partido del sábado ante el Real Madrid lo podrán ver en el canal de YouTube de Deportes de esta casa y en la web rtvc.es. Adaptándome un poco a lo que me pide Eder, a nuevas posiciones. Pienso que también es positivo el adaptarme a distintas posiciones para poder tener más opciones de cara a los partidos. Con ganas de saber ya los encuentros con nombre y apellido y empezar a poder trabajar esas primeras jornadas, que siempre son importantes, empezar con buena dinámica. Y yo creo que es lo principal y la clave para coger confianza a lo largo de toda la temporada. Vamos con voleibol. Sergio Noda va a ser una pieza fundamental del Cisneros Alter esta próxima temporada. El jugador hispano-cubano regresa a España después de 15 años y lo hace para liderar un proyecto que este año también disputará competición europea. Hemos estado con él. Sergio Noda vuelve al voleibol español, lo hace para liderar al Cisneros Alter y después de 15 temporadas en el extranjero, a sus 37 años afronta este nuevo proyecto con mucha ilusión. Todos los ingredientes pues me llevaron a aceptar la decisión, no fue realmente cuando estaba todo sobre la mesa, no fue difícil. El día que me levante de la cama y sienta que no tengo más ganas, pues ese día diré, se acabó. Por el momento la verdad que tengo muchas ganas, estoy súper motivado, la verdad tengo muchas ganas, ese regreso a España. Acumula más de 200 internacionalidades con España, incluso fue subcampeón de Europa con la selección. Sin duda un fichaje de peso para el Cisneros, aunque él se ve como uno más. Es verdad que tengo un recorrido detrás, eso es evidente, está ahí, pero en mi cabeza no es eso. Yo estoy aquí para ayudar a mis compañeros, inclusive hasta si juego o no juego, eso para mí no es lo importante. En esta etapa de mi carrera, intentar transmitir todo lo que aprendí. Aunque eso sí, llega a la isla sin ponerse límite. Me peleo siempre por intentar ganar los partidos, hasta en los entrenamientos, jugar por los playoffs, pasar cada ronda que podamos de la Copa Europea. Dentro de mi cabeza está el intentar pelear para cosas importantes. Baloncesto ahora. El Dreamland Gran Canaria ha vuelto hoy al trabajo, 6 incorporaciones y a los de Jaka Lakovic les espera un mes y medio de entrenamiento. Jugarán 6 amistosos antes de empezar la nueva campaña. Arranca un nuevo curso para el Dreamland Gran Canaria y el objetivo una temporada más es estar entre los 8 primeros. La filosofía nos ha hecho a competir muy bien, ser exitosos, muy competitivos con todo, contra todos. Estamos conscientes que viene una temporada muy exigente, muy dura. Se espera mucho trabajo por delante. Estoy consciente con ese trabajo que conseguiremos que el equipo funcione bien en principio de temporada. Se incorporan 6 nuevos jugadores a los que se les pide ambición y autoexigencia. Estamos todos bastante felices con la plantilla que se ha podido juntar. Ahora viene lo más difícil, obviamente ponernos el mono de trabajo, sudar mucho durante estas semanas para poder pasar de tener mucho potencial a tener una realidad que se traduzca en victorias en la cancha. Ya se mira hacia la Liga, sin dejar de lado la Eurocup y la Copa del Rey. Sabemos que en Copa del Rey vienen 8 mejores de ACB y no será fácil para nadie. Tenemos la ventajita de la Copa del Rey, no tener que sudar mucho para entrar, pero no queremos estar ahí solo por organizarlo, sino por mérito deportivo. Más cosas. Segunda jornada del FIB Star Gran Canaria. Hablamos de pádel en la Playa de las Canteras. Hoy continuó la ronda previa de clasificación en la que se otorgan 4 plazas para el cuadro principal. Los canarios Guillén Macías y Carlos González pasaron de ronda, al igual que Álvaro Morales y Alejandro Reino. Mañana, tercera y última ronda de esa fase previa. Del 21 al 25 de agosto, el Calero Sailing Team disputará en Suiza el Campeonato del Mundo 44 Cup. La tripulación lanzaroteña, repleta de campeones de diferentes modalidades de vela, irá
por partes durante estos días desplazándose, pero hoy hemos estado con uno de sus integrantes. El circuito lo ganará el que mejor lo haga durante las 6 pruebas o 5 pruebas, pero aquí va a haber un campeonato mundial. El experimentado regatista Conejero sabe del gran nivel y las poderosas embarcaciones contra las que competirán, pero el gran equipo que forma el Calero Sailing y el hecho de que la regata se celebre en un lago les da opciones para la victoria final. En un lago las posibilidades de ganar para todos son iguales, ¿no? Nosotros tenemos el hándicap del material, pero yo creo que tenemos un gran equipo. El barco lanzaroteño, que tiene a Daniel Calero a la caña y Alfredo González como táctico, será el único representante español en esta prueba internacional. Un barco de la isla, a nivel nacional, no tiene esa importancia porque no hay nadie sino nosotros ahora mismo. El Calero Sailing va a Suiza sin complejos y con la ilusión de haberse reincorporado a la élite mundial de los RC44. Marchamos con imágenes de la luchada institucional en honor a la Virgen de Candelaria que se celebró anoche, como cada 13 de agosto. En un terrero montado en la Plaza Patrona de Canarias se enfrentaron dos combinados juveniles, uno de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y otro de la de Las Palmas. Con imágenes de nuestro deporte vernáculo lo dejamos por hoy. ¡Feliz noche!